ez dutelako berreskuratuko osasuna galtzen, ez alda den tortura fiziko eta psikikoa. Ume txikiak, aitonak, amonak, azte guztietan 2000 kilometro egiten, arnaza eta maitasuna ere maitatzen dituzten zenide eramaten, ez alda hori tortura. Baina guk alegin handiak egiten ari gara hori gainitzeko. Baina ez dago erantzunik. Ez da nikoa. Azko egeia hori indiako dugu. Madirek ez daka azmodik erantzunik emateko. Alde erantzi. Hildakoa bialtzia nahi du bizita, etxo bizita etxea bialtzia da baino. Gogoan dut, orain dela 40 urte Gargarako alkatea nintzen nien, berara etorri ziren, Txilira, Iñaki Katxo, Miguel Castel, Elosegi, Fein Soto, eta beste batzuek, eta txintxirik hartu zuten Bergako udaletxeko balkoian pankarta bat askatasuna eskatzen. Eta jaso zuten erantzuna, herria jaso zen, zutik ipini zen, indartu zen, eta lortu zuen preso guztiak kaleatzea. Eta hori zeratik orain ez, orduan egin bazen. Herria indartu zen, eta ezen izan Suárez edo Martín Villa presoak atea zituztenak. Herrian indarrak atea zituen. Hori behar dugu orain ere, zati marri aldetik ez da erantzunik. Nik eskatzen diot, instituzioei, alderdi politikoei, zientifikoei, kazetariei, kirolariei, oihartzun haundia dutenei, jasotzeko abosa, oiukatzeko, borrokatzeko, herritarrei, jaso, indartu, elkartu, borrokatu, aterari altu, preso eta batez ere getxo larrian daudenak, baina ia, orain, ez dugu utzidean egun da gehiago ere egoen aurrutan egotea. Hori egin behar dugu. Nola ikustea, la poeta nicaragüense Yolanda Belli dijo: la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y hoy, más que nunca, queremos parafrasear para recordar una vez más que la sociedad vasca sigue haciendo frente a las vulneraciones de los derechos que los estados mantienen con su política penitenciaria. En este sentido, es de justicia mencionar que la solidaridad hacia los derechos de las presas y los presos vascos ha estado prácticamente unida a su propia existencia, y es una cuestión muy arraigada en nuestra sociedad, tan arraigada que esa solidaridad ha ido articulándose como compromiso, el de miles y miles de mujeres y hombres anónimos que mediante su granito de arena han hecho posible que esta llama siga encendida durante todos estos años. Hoy hemos querido hacer este pequeño reconocimiento, pero también queremos poner en valor la implicación de gente referencial del mundo del deporte, de la cultura, abogados, alcaldes, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, porque todos ellos y su aportación ha sido muy importante. En este sentido, cuando se cumplen 40 años, que se dice fácil, desde aquel movimiento popular que unió a gente de diferentes sensibilidades ideológicas, como el del escultor, por ejemplo, Eduardo Chillida, el poeta Gabriel Zelaya, el pintor Ruiz Valerdi, el corricalari Maiz, el exentrenador de la Real Elizondo, el presidente del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, Unzurrunzaga, o el que luego ha sido cargo importante de los jesuitas Iñaki Katxo, Miguel Castel, soy Joseba Losegui, y así sin parar hasta 27 nombres referenciales en las que también se encontraban Juan y Mendiola, María Sumbergareche y Félix Soto, entre otros y otras, que hoy les queremos recordar y darles este fuerte aplauso. Recordar también
que todas y todos ellos se comprometieron y dieron un paso al frente mediante una mayor implicación, porque creían que la cuestión de los presos no era solo un problema de una parte de la población, sino que era el problema del conjunto de la sociedad vasca. 40 años después, hoy en día, Sare ha articulado también a diferentes sensibilidades como la de los lendakaris, Garaikoetxea, Ibarretxe, víctimas como la de Rosa Rodero y Asun Lasa, catedráticos de Derecho como Iñaki Lagabaster, exdecanos del Colegio de Abogados de Vizcaya como Nazario Oleaga o Juan Mari Vidarte, y la exconsejera Gema Zabaleta, el neurólogo Luis Galdós, el exjugador de la Real Ignacio Cortabarría, los ochomilistas Alberto Zerain y Juanito Yarzábal, los escaladores Iker y Eneko Po, entre otros y otras arequides, porque lamentablemente aún es necesaria toda esa implicación. Tan necesaria que también hoy demandamos una mayor implicación tanto de nosotras y nosotros, la sociedad, como de los partidos políticos y de las instituciones. Y para ello hemos puesto a disposición de todo aquel o aquella que comparta que hay que dar un paso más, que hay que superar este escenario, porque al final lo que buscamos son soluciones. Hay que conseguir la paz porque es responsabilidad del conjunto de la sociedad vasca. Por eso se han puesto en marcha herramientas como Salatzen Dut. Aquí tenéis. Eso es. Levantarlo para que lo vean bien desde lejos. Salatzen Dut. La bandera de los derechos humanos en forma de dedo acusatorio. Salatzen dut, salatzen duzu, salatzen dugu guztiok. Que nos oigan, que nos sientan desde Madrid, desde París, porque esta sociedad no va a permitir que se mercadee con personas, que se mercadee con sus derechos. Hoy, miles de personas, miles de ciudadanos hemos denunciado aquí, en las calles de Donostia, lo que están haciendo con los presos vascos. Presos que están muy enfermos. En definitiva, lo que nos están haciendo al conjunto de toda la sociedad, lo vuelvo a repetir, porque cuando se niegan a aplicar su propia legalidad o los pactos y convenios internacionales, cuando se niegan a tener una pizca de humanidad, están agrediendo no solo a las personas presas ni a sus familiares, no solo a su entorno, sino nos están agrediendo a todos. Por todos los presos vascos con enfermedades graves e incurables. Es hora de decir, de unir nuestras voluntades en este suelo común, tanto de la sociedad como de los partidos e instituciones, de compartir una hoja de ruta de reconquista de nuestros derechos, de los derechos de nuestros presos y de nuestras presas, porque queremos que estén en casa, pero queremos que estén vivos. Salatzen dut, altxa guztiok atza, euskal presoak etxera nahi ditugu dago, eta bizirik, euskal presoak!